Buenas compañeros, bienvenidos a un vídeo más. Estamos aquí que voy a enseñar pues cómo va la cosilla, porque he incorporado varias cosas después de la feria que os dije de Torre del Campo. La verdad, hombre, que la feria estaba muy bien, había gente para reventar, había muchísima gente que allí pues coincidí con amigos y la verdad que pasé un rato viendo pájaros y demás. Que pájaros no he metido nada nuevo, estaba claro, lo único que iba con pensamiento que si veía un machillo de fife que me gustara, pues lo apañaría, lo compraría, pero nada, no vi nada, tampoco nada interesante, así que pues fui por dar una vuelta, por ver pajarillos, por ver amigos allí y dar una vueltecilla y nada, lo único nuevo que he metido, mirad, ha sido la fibra esta de algodón, el algodón este, para hacer el hilo, mirad como se ve ahí. Ese es un algodón que no tiene fibra, mirad. Este ya tiene el nido hecho con pelo y hoy le he metido, vaya, ahora 10 minutos o 5 minutos. El algodón, mira, ya lo he hecho el nido entero. Es un algodón, mira, lo tengo aquí, un trozo, porque compré un paquete grande, pero no lo tengo aquí ahora mismo. Mirad, es este trocito, ya lo enseñaré mejor. Es un algodón, pues mirad, está suelo un poquito sucio porque es que tengo que barrar y fregar ahora. A ver si no se quiere quedar. No, no, mira. Es un algodón que se deshace con nada. No tiene fibra ninguna. Y mira, se deshace con nada. Con nada. Y no tiene fibra, mira. Muy fácil. Y esto con esto, bueno, ya se da una bola ahora rápidamente otra vez. Y mira, se deshace con nada. Una vez tira un pelín, mira. La tira un pelín de la cuenta y sale. Pero, fenómeno. Mira. Con una cosa así y sale. Va muy bien la gente. A mí hay compañeros que en una cámara que se ha dado la vuelta. En el este de Porcuna, en el regional de Andalucía, el Fado en Porcuna, estaba el hombre que lo vendía. Y bueno, estuve hablando con Lali también, que estaba allí en el este de Pineta, y estuvimos hablando. Y él lo compró, dice que lo probó, que dice que iba a ir muy bien, no sé qué. Y nada, pues este año vamos a probar con él. La verdad que tiene muy buena pinta. La verdad tiene buena pinta. Por lo visto dice que también que no guarda ácaro, porque el pelo de cabra, pues ácaro de polvo, por lo visto genera ácaro de polvo. Y esto, por lo visto, no. Así que nada, por probarlo no se pierde nada. La verdad es que vale prácticamente igual que el pelo de cabra, a 1,6 kilos por ahí creo que era. Y prácticamente pues, vale lo mismo. Mirad. Esta ya tiene nido hecho. Esta estaba en ello. Me puso el huevo que os dije, pero nada, el huevo se lo quité porque era de sel prácticamente. Pero bueno, tenía ilusión porque ya hay un avance de que la canaria pues estaba óptima para liarse a la cría. Ya que poniendo huevos, pues buena señal. Esta, pues mira, ya está ahí sacándolo. Ya va a ser mío también. La que más avanzada es esta, que esta va a tardar en poner poco. Y esta, pues esperando a ver si pone esta, que mira, ha peñado un trocito de algodón y está liado con él. Y nada, esta está un poquillo más para ella. Así que ya está, ya veremos a ver cómo va la cosa. Deciros que esta sí me ha puesto los huevos. Yo lo he guardado aquí, digo, para enseñarlo. Que lo he puesto aquí, fíjate, dos huevos sí me ha puesto. Entre allá y hoy. Por enseñarlo, pero no lo he tirado para enseñarlo, que ahora los tiraré. Y lo bueno, que el compañero Alberto también lo dijo en su último vídeo de las bizcocheras y demás. Pues mira, yo, como ya os dije en otro vídeo, la pasta en comedero. Lo único que tiene esta es porque de esta jaula los comederos no sé dónde le he echado. Se los quité y tengo que buscarlo y por eso se lo he puesto aquí. Y es la única. Como hay, todas las hembras tienen su pasta de cría en bizcochera. Los machos, le he puesto hoy un poco de pasta, un poco. Lleva sin comer pasta por lo menos 3 semanas. Por lo menos, llevamos muchísimo tiempo. Y hoy pues se la ha puesto, se tira. El por qué se la ha puesto, ahora os lo explico. Y nada, ya os dije que nada, ahora rellenaré de las maderas de pasta porque la pasta se la bebe, es una maravilla. Ahora os comentaré por qué la pasta se la... Pues la pasta se la pongo aquí por la sencilla razón de que las hembras pues no me pongan huevo ni se acomoden en la bizcochera, ya está. Mira, esta canaria ha puesto y la ha puesto en la rejilla.
La cosa es que están los huevos intactos, no se han roto. Así que la canaria se ha echado ahí para poner huevos y es que no la ha roto. Lo más gracioso, que yo ayer cuando vine a trabajar fui a la feria esta, no me dio tiempo de venir a los pájaros, lo he visto esta mañana. Pues mira, me puso, hoy vamos a día 14, pues mira, me puso el día 13, ayer por la mañana. Yo vine temprano a verlo, pero no estaba el huevo. Pues lo pondría después, y hoy por la mañana temprano. Han puesto en 2 días y eran los dos huevos, estaban uno al lado del otro. Uno aquí y el otro aquí. Uno al lado del otro. Así que la hembra va con mucha delicadeza. Espero que para la cría se dé bien. A ver si el machillo está a punto, que ya está mejor y demás. Y va la cosa bien. Mirad, compañero, ¿qué es lo que... ¿Por qué le he puesto yo a los machos hoy un poquito de pasta? Pues mirad. La sencilla razón de que la otra cosilla que me traje de allí, que ya probaba, mira, la ortiga. Esta ortiga pues ya está seca, está tratada y vaya, está triturada, está seca, esta ya es ortiga seca. ¿Qué es lo que he hecho? Pues esta ortiga se la puede poner en semillero. En semillero, yo qué es lo que he hecho, mira, a la hembra le he puesto. Pues un poquito de negrillo, un poquito de cañamón, perilla blanca y un poquito de ortiga, se la ha removido y se la ha puesto aquí, en su porta sale, porta gris, como queráis llamarlo. Y ahí está, ya se le ve ahí verdecillo. Y ahí está lo mismo, mirad. Luego también en la pata, mirad, ahí se le ve. Se le ve el negrillo que se la ha comido ya, el cachón. Y lo verde que es de ortiga. Nada, se lo he echado la pasta y aquí como os tengo aquí la botella que tiene negrillo, cañamón y perilla blanca y ortiga le he añadido. Mira, ahora voy a poner su manzana también y su brócoli. Y mira, la pasta queda, la verdad que la pasta queda muy bien. La verdad que la ortiga tiene muchas propiedades, además de que es muy buena porque los pájaros cójanselo, pues tiene propiedades antiinflamatorias y también tiene mucha vitamina, la verdad. Entonces, pues lo estoy metiendo ahora para la preparación, para que los machos vayan haciendo un poquito de celo. Que la verdad que hay machos con muy buen celo sin. Mira, esto yo también, haciendo el nido que ella también. Ya te llevo el cuchillo ese. La verdad que los pájaros están cogiendo muy buen celo sin meter todavía vitamina, como quien dice, porque a los machos no les he metido vitamina ninguna. Estoy a expensas de que me llegue el Fertibit, va a ser el que vamos a probar este año. Hay compañeros que hablan muy bien de él y. Bueno, probar, el año pasado probé el Necton S, el E y el S, los dos juntos. No se dio mala cosa tampoco, pero tampoco me convenció. Hace 2 años probé el Seriferol, la vitamina E. Seriferol. Esa me gustó mucho, me gustó mucho. Y este año vamos a probar el Fertibit. Me han hablado muy bien de él y dicen que es una máquina. Mira qué machito, qué machito, me encanta este animal. Este machito me encanta. Qué fino que es este pájaro, me encanta este machito. Tiene un dibujo muy bonito, ahí se ve la espalda. Un dibujo muy bonito. Me encanta. He metido una hembra, de las mejores hembras que tengo, esta. Y vamos a ver si la pide ese daño. Y nada, compañero. Va todo lo previsto, un poquillo atrás ahí, yo estas parejas. Voy atrás ahí ya por el tema de que tuve que meter el tratamiento, luego vitaminas. Que ya el último de, el día de vitamina, el último fue ayer. Entonces. Vamos a coger y he cogido, mirad, están sin bebederos todos. Lo he puesto en energía, lo dejaré 1 hora, luego lo jugaré y le pondremos agua limpia. Y ya, después del tratamiento que le puse, que se los puse a todos, por si acaso alguno más tuviera. Y sobre todo, estos, los que no tienen nada, yo ahora cojo uno por uno, le miro la barriga a todos. Le miro la barriga a todos y los que vean yo. Y por apariencia física, que estén un pelín mal, cojo y le vamos a meter otro producto que lo haré en el próximo vídeo. Que ya cogeré, para no equivocarme, cogeré pegatina, posi, y iré marcando los que le voy a poner este tratamiento que va a ser el último, porque hay algunos pajarillos que no me gusta mucho. Así que ya veremos por qué y ya te acompañaré. Y nada, espero que os guste, dale a like. Y nada, es contar un poquito, mirad, esa ya está. Y me pone, esta noche le falta un poquito. Está la pájara. Espectacular. Venga, compañeros, venga, un saludo. Hasta el próximo vídeo.